Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit? Una nueva amiga. Hola, mi nombre es Verónica. Nos encontramos el día de hoy en Isadón. Vinimos a tener una cita, comimos un cafecito con un postre súper rico y ahora estamos en este lugar que he visto muchas veces pero nunca lo había hecho antes y lo vamos a hacer hoy, que es de la fortuna. Así que bueno, vamos a ver la qué tal. Puerta. Vamos a ver si entendemos también. Yo espero que, que me diga que es un buen año. Ay, por favor, los porque números de la lotería. Porque no necesito más mala suerte. Se acabó la pandemia. Vamos a ver qué nos sale. ¿Cómo está tu suerte en un año? ¿Tu suerte en el amor? ¿Tu salud? ¿En el trabajo? ¿Cómo te va a ir? ¿Y cómo va a estar la suerte de este mes? ¿Y acá? Estoy dividido. ¿Y es qué? Ay, cupones. Bueno, acabamos de traducirle un poco y estoy súper sorprendida porque en la parte de ejercicio, pues de salud, dice que no haga mucho ejercicio porque me puedo lastimar. Como que me puedo causar alguna lesión. Que no vaya a durar toda la vida. Y estoy súper sorprendida porque justo estábamos hablando de eso, que yo estoy haciendo ejercicio todos los días y obviamente me agoto muchísimo. Y esto me está diciendo que no haga tanto ejercicio porque me voy a herir. Ya sabes, con cuidado. Ya sabes, si me pongo de vaga, no soy yo. Es que el la caballo. Fortuna dijo la fortuna lo dijo y bueno, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Cosas buenas en general. Sí, cosas buenas en general, parece que tienes buena suerte. Este lugar es súper popular acá en Isadón, así que fue perfecto para terminar la noche. Ya saben, Verónica, tienen que seguirla en sus redes porque tiene un contenido excelente, sobre todo en Instagram, súper lindo. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos mañana. Chau. Hola, buenos días. ¿Recuerdan cómo en el video anterior les mostré uno de los mejores restaurantes veganos en Seúl? Bueno, hoy los voy a llevar al mejor restaurante que he leído y he escuchado en muchos reviews acá en Seúl de comida vegana y vegetariana. Queda justo en Itaewon y tiene un menú súper variado, así que vamos a ver qué encontramos. Okay, so we just got out of the restaurant. It's definitely more pricey than the previous restaurant we visit, the chickpeas.
The hummus is like a must. It was so good, and when you mix the hummus with everything, it was delicious. Really recommend it if you want to try it out. As I say, it's like one of the most famous one, if it's not the most famous one here in Seoul. The place is called Plant Cafe, just right next to the Itaewon station, if you want to check it out. Yeah, thank you so much for joining us, and if you go visit, please let us know how that goes. I will see you later. Vamos a ir a un lugar súper especial, estamos muy cerca de ahí, pero antes hicimos una parada por un postrecito. Ya saben que es temporada de Solbim, mi favorito, y hoy pedimos uno muy especial, el de melón, así que se los voy a mostrar a continuación. What is this? How do you even eat this? It's like a huge melon, and inside is a surprise. Así que nos vamos a comer el postrecito y ya nos vamos para visitar este lugar. Lo puedo ver desde la ventana. Les voy a mostrar. ¡Chan! Es ese lugar de allá. ¿Saben de qué les hablo? Espérenme un momentito y nos vamos a explorar. Esto es realmente lo que más me gusta de Corea. Preservan mucho toda esta parte de arquitectura súper antigua. Y en la parte de arriba tienes todos los edificios más modernos. Me parece precioso porque es como que conservan todavía su historia, aunque se modernicen. Entonces es algo que me encanta de toda la ciudad. Y por ahí tenemos a mi esposo. No hay absolutamente nadie, así que me voy a sacar el tapabocas un poquito porque hace muchísimo calor. Como pueden escuchar, hay un montón de ruido de las cigarras, que muchas de ustedes me preguntaron si realmente eran las cigarras haciendo ruido. Sí, acá hacen un ruido fuertísimo. El caso, estamos explorando los alrededores, vinimos a la parte trasera y como pueden ver tenemos la parte del mall, que es el DDP Mall. Ahí encuentran ropa súper económica y hay una área en específico que si vienes al anochecer hacen unos descuentos increíbles, así que también les voy a dejar la data para que lo vengan a visitar. Bueno, a mí me encanta venir acá porque el lugar es enorme y sin importar cuántas personas hayan, siempre hay como espacio para todos. Aparte, te sacas una fotografía que increíble. Muy, muy, muy buen lugar para venir acá en Seúl. Súper recomendado. Parte favorita de todo el DDP es esto de acá abajo. Cuando es el atardecer entra la luz del sol por ambos lados y se ve increíble, así que siempre que vengan van a ver fotógrafos por todas partes capturando el momento. No sé si lo sepan, pero acá celebran el Seoul Fashion Week, entonces es una zona súper popular para venir a sacar fotos de los mejores outfits, de las mejores pintas. Muy recomendado para que vengan en cualquier temporada del año, pero al atardecer, créanme, les va a encantar.